He vuelto a tener este sueño. Estoy en una avenida y aparentemente no hay nada fuera de lo normal. Hay gente, hay tráfico a mi alrededor, hay vida, pero yo tengo la sensación de estar en una pesadilla. Y puesto que no hay monstruos, ni hay políticos, ni hay nada objetivamente malo, la causa de este miedo debe estar en mí. El caso es que, aunque el sueño se quede ahí, despierto angustiado y sudado y luego me paso el resto del día desanimado. Sabe que me esfuerzo en ser optimista y en ver las cosas de color de rosa, pero o me esfuerzo mal o me esfuerzo demasiado, porque estoy viéndolo todo más bien de color marrón, casi casi negro, y sintiendo que doy vueltas y vueltas y vueltas y no avanzo ni en mi vida ni en esa terapia. Y eso me pone de peor humor y me vuelve hipercrítico y solo veo lo que hago mal. Veo que soy torpe y lento, inseguro, cobarde y algo gordo, y desde luego un llorica que solo sabe hablar de sí mismo. Y un paranoico, porque lo que más me preocupa no es todo esto, sino que la gente vaya a darse cuenta de esto y a echármelo en cara. Y no sé si me lo invento o hay algo ahí. Yo no te voy a decir cómo vivir tu vida, pero podrías disimular un poco. ¿Cómo se disimula que no es un dibujo animado? ¿Cómo? No es algo que haga por elección, ni mucho menos por vicio. Siempre he sido así. Pero me da más rabia aún y me da vergüenza que por unos segundos se me han pasado por la cabeza todas estas cosas que la gente dice de los dibujos animados. No deben ser de fiar. Deben ser demasiado coloridos o demasiado divertidos. Y por primera vez he sentido que no soy tan diferente en realidad de esta gente de la que necesito aprobación. Creo que por una vez estamos avanzando en la terapia, porque de pronto ni siquiera sé si quiero ser como ellos. Y de hecho, quizás hasta me atrevo a pensar que está sobrevalorado ser de carne y hueso. Ser real. Y me enfada haber pasado tanto tiempo esforzándome por ser real yo mismo, porque ahora pienso que no quiero ser parte de este mundo real, que realmente tiene armas reales que pueden destruir el planeta en un segundo y que realmente inventa enfermedades en laboratorios y que realmente explota niños en países pobres y que tiene el mismo programa en todos los canales de televisión y que realmente solo te aprecia si eres como los demás. Y ahora se me ocurre que quizás el problema no esté en ser diferente, sino en que te la piden por eso. Y al final, ser real es mentira. No sé si esto tiene que ver con mi sueño, pero hay veces en que el sueño se alarga y evoluciona. Y bueno, yo estoy en esta avenida y tengo miedo, pero poco a poco hay un cambio en el ambiente y yo me siento integrado y me siento parte de todo, pero entonces yo ya no estoy.